gente, decía, ¿qué tal? Soy Nicro y estamos aquí en Dead Space 2, en el capítulo 4. Acabamos de llegar a la iglesia de la Uniología. No hay un sitio en esta jodida estación espacial en el que me apetezca menos estar, sinceramente. Pero bueno, nos ha pedido Deina que vengamos para qué, tenemos que fiarnos de ella. Vamos en primer lugar a hacer una visita al banco de trabajo. Está en esa sala que acabamos de pasar. Aquí, si no recuerdo mal, está todo cerrado, pues no. Aquí hay una sala que no tiene salida, en la que nos va a aparecer un enemigo y, si no recuerdo mal, había un nodo, creo. Sí, ahí está. Y ahora cuando volvamos... ahí está. Listo. Ya está, es todo lo que hay que investigar en esta zona. Ya solo queda por abrir la puerta esta de enfrente, que la abriremos cuando avancemos un poco más. Es uno de los soldados. Sé que tú también ves los símbolos. ¿Significan algo? Sí, veo los símbolos. Somos una amenaza para ellos, lo sé. Tenemos que colaborar. ¿Colaborar? ¿Quiénes son ellos? ¿Te refieres a Tyman? ¿Stross? Contéstame, Stross. Veamos. Veamos, gente, veamos. Estoy pensando que creo que me hacen falta 4 nodos para terminar de mejorar el arma. No estoy seguro, creo que sí, que solo son 4. Veamos si nos aseguramos. Ni de coña, nos faltan un montón. Entonces no vale la pena. Pensaba rushear un par de nodos, pero es tontería. Esto es para el secundario, para el tema del zoom, y necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos nos faltan. Teniendo en cuenta que dejamos uno de margen, tenemos que comprar 6 nodos más. Y 6 nodos a 9000 son 54. Así que... nada. Uy, lo que estoy pensando es que igual sí que nos podíamos haber comprado un poco de munición. Vamos un pelín justos. Vale, da igual, pasando. Ah, sí, como salga la cosa. Zumbados, sonidos estos. Si queréis ver a alguien encabronado con la religión, gente, miraos este capítulo de la primera vuelta, ¿de acuerdo? El capítulo 4. Os regalo unas cuantas de mis opiniones. Ya voy a esperar a que termine su trabajo. Hagamos también de munición y de equipo y de tal. Vale la pena que... que permitamos a las mantas levantar cadáveres. Los cadáveres para nosotros son munición extra. Tenemos otra manta levantando a otro cadáver. Que levante, no te preocupes. Si no tengo ninguna prisa. Es que con la cinética lo matamos al momento. Le vamos a tirar un segundo brazo para soltar el loot. Vale, ahora antes de que desaparezca la manta, vamos a pisarla. Flipando, si te crees que me vas a pillar por sorpresa. Ahí me queda este que he clavado aquí. Listo. Este loot sí que no lo hemos perdido, gente. Ni una sola pieza. Los hemos matado a todos y le hemos cogido el drop a todos. Sabes que yo tengo mi pelea personal con ese tema. Nos curamos un poquillo, que nos han dado un golpe antes. Recargamos y avanzamos. Vamos de munición, 12 balas. Bueno, no está mal.
estos son, si no me equivoco, sí. Aquí es donde vamos abriendo atajos a distintos puntos. De acuerdo, si os fijáis, ahora si abrimos esta puerta. A ver si no me equivoco. Sí, estamos en la sala de antes, de acuerdo. Hay algo vivo. Se acabó de pasar por aquí. ¿No es Peter? Y una vez más, el cadáver de un Spider nos hace daño. Totalmente ilógico. Aprenderemos la lección, gente, aunque sea palos. Vamos sin botiquines, eso no me mola. Y listo. ¿Aquí hay algo? No, pues vamos. Voy a intentar romper el cristal ahora, para que luego cuando me salgan los enemigos, no lo pueda romper y así los enemigos me vea forzado a matarlos. Básicamente porque quiero el don. O sea, se ha aparecido uno de los cadáveres en la cara. En la mismísima cara. Esto es flipante. Mierda, debía haberle dado cuando ya estaba arriba. Vale, diagrama de... No sé, no lo he leído. Está pesado. Parte de gente en imposible es realmente complicada. Os lo digo por experiencia. Es de lo poco que vais a encontrar que decís, pero si es que pulso y no hay manera. Solo superado por la de Stross, pero porque esa ya os dije que estaba bugueada. Vale, aquí nada. Pues venga. Haremos otro atajo, que en este caso es el del lateral del pasillo de antes. Y aquí nos encontramos a los primeros velociraptors. Para estos no sé yo si la Franco va a ser la mejor arma, pero bueno, la verdad que tengo fe. Con esto ya sabéis que si fallo un tiro me van a embestir y si me embisten me van a matar.
estoy encerrado. Hay algo en la iglesia. Han roto la puerta. Aquí fuera también hay algo. A ver, si no recuerdo mal, se va a abrir todo esto y nos van a empezar a aparecer los enemigos. ¿Y bien? No, pues forcémoslo. Ahora sí, ¿no? Uno menos. Al menos son considerados. Y mientras uno está atacando, no atacan los demás. No creo que... Ahora no. Ya está. Cuatro. ¿Cuatro es todo lo que merezco? Isaac, pues qué triste. No puedo desbloquear el ascensor. ¿Tú puedes hacer algo? A ver, ¿qué puedo hacer? Bien. Cuando cruces, accederás al ala funeraria de la iglesia. Y luego a la cripta. Es muy importante que no... ¡No! ¡El gobierno de la Tierra no puede bloquearnos aquí! ¡No! ¡Deina! ¡Venga! Importante que no... Ya os lo digo yo, gente. Muy importante que no entres a la cripta. Porque no te acerques a ciertas cámaras de la cripta. Porque digamos que en una cripta con enemigos que están resurgiendo de cadáveres... No sé si me explico. Parece un poco obvio, ¿no? Solo por estos bichos llevaría encima el arma de muchos siempre. Es que son desagradables, ¿eh? Bien, pues... Fijaos en cómo llevamos la vida, fijaos en cómo llevamos el... El dinero, todo... Bueno, en general yo... ¡Uy! Este semiconductor no recuerdo haberlo cogido. Hey, amigo. ¿Cómo se ha visto un necromorfo tirado con todas las extremidades? Está flipando. Pues nada, gente. Hora de llegar a la cripta. ¿Sabéis lo que eso significa, no? Pues ya os lo digo yo. Que llegamos al capítulo 5. Capítulo 4 era toda la iglesia de uniología. Y el capítulo 5 va a ser el tema de la cripta y la salida de esa zona. Así que, en cuanto salga el cartelito... What is that? David O'Connor. Ahí lo tenéis. Capítulo 5. Así que, nos vemos en el próximo, gente. ¡Hasta luego!